A partir de este momento y hasta el cierre de la emisión, estos son los espacios que les invitamos a ver. La tercera edición de Telediario, al que seguirá Teledeporte. Después, testimonio con reflexiones sobre Santa Teresa. La noche, moderada por Faustino Fernández Álvarez, con Primera Plana. Y Filmoteca del Martes, con la proyección de la película Tierra de Nadie, de nacionalidad suiza, dirigida por Alan Turner en 1985. La podrán ver en versión original, con subtítulos en castellano. Nada más, gracias por estar ahí con nosotros y buenas noches. Buenas noches. Wall Street sigue manteniendo en vilo a todos los mercados bursátiles del mundo. La recuperación de ayer en la bolsa de Nueva York, tras el tremendo susto del viernes pasado, puso en marcha a los inversores y los índices comenzaron de nuevo a subir. Pero esta noche otra vez Nueva York ha vuelto a cerrar con pérdidas debido fundamentalmente al déficit comercial norteamericano, que ha aumentado, según los datos facilitados hoy, un 30% desde el pasado mes de agosto. Así pues, es de esperar que mañana las bolsas de todo el mundo acusen este nuevo golpe. En nuestro país, las amenazas de la banda terrorista ETA, quienes lleven a cabo las obras de la autovía entre Guipúzcoa y Navarra, han encontrado hoy una enérgica respuesta de los gobiernos navarro y vasco, que han condenado el fanatismo y la irracionalidad de los terroristas y también han manifestado su firme decisión de construir la autovía. Les hablaremos también en este telediario de las conversaciones en Madrid entre diplomáticos británicos y argentinos. Es sin duda un primer paso hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países rotas por la guerra de las Malvinas. Y volvemos ya a la información sobre los mercados bursátiles con la que hemos empezado este telediario. Desde la caída de la bolsa neoyorquina el pasado viernes, los sectores económicos norteamericanos salen de un susto para meterse en otro. Con la respiración contenida, tanto los inversores como la administración vieron como ayer Wall Street recuperaba 88 puntos de los 190 perdidos. Con los dedos cruzados, hoy ha empezado un martes de expectación que se ha visto sacudido y duramente por un espectacular aumento del déficit comercial. A casi 11.000 millones de dólares se ha elevado el déficit de la balanza del pasado mes de agosto. El aumento del déficit, el más alto desde el pasado mes de diciembre, ha dominado la sesión de la bolsa de hoy. Altos y bajos en una jornada que ha finalizado con un descenso de 18 puntos tras un volumen de transacciones de 224 millones de acciones, casi la mitad de ayer. Otro duro golpe para la economía norteamericana en unos momentos de fragilidad bursátil como estos, en los que la especulación hace correr los millones de una mano a otra. Mientras tanto, sigue la diversidad de opiniones sobre la necesidad o no de mantener el dólar fuerte. Un dólar alto que, si bien permite comprar más y más barato al exterior, fomenta la disminución de exportaciones, lo que está produciendo gigantescos déficits comerciales que, como el de hoy, ha hecho tambalear la cada vez más volátil bolsa de Nueva York. El nuevo descenso en Wall Street, aunque no tan pronunciado como el del viernes, puede empezar a sentirse en los mercados internacionales dentro de unos minutos, cuando la bolsa de Tokio abra sus puertas. La pasajera recuperación de la bolsa de Nueva York impulsaba la madrugada pasada una tendencia al alza en los demás mercados, que en el caso de las bolsas españolas significaba una clara recuperación. La sesión bursátil de hoy ha devuelto el optimismo a los mercados españoles. Barcelona ha ganado 9,32 puntos, Madrid 4,50 y Bilbao 2,04, mientras que Valencia ha seguido perdiendo, aunque tan solo 5 centésimas. Con estos datos, las bolsas españolas parecen haberse recuperado ya del susto de ayer. Un susto que ha pulverizado las ganancias obtenidas en los cuatro últimos meses. O sea que se ha perdido todo lo ganado desde primeros de julio. Se calcula que solo en la Bolsa de Madrid se han perdido desde el pasado viernes unos 700.000 millones de pesetas. Sin embargo, la verdad es que muchos inversores esperaban cualquier pretexto para vender y realizar beneficios, forzando así una bajada rápida y significativa en las cotizaciones para entrar de nuevo en el mercado, pero esta vez a precios mucho más bajos. También en Europa las principales bolsas han cerrado con subidas, que van desde el 7% en Frankfurt al 3% en París. La única que bajó fue Londres, que perdió un 1,8% sobre su índice de ayer, influida por las malas noticias sobre el déficit comercial estadounidense y por la desfavorable situación de la economía y la divisa británicas. En la crónica política, las amenazas de ETA a quienes participan en la construcción de la autovía Guipúzcoa-Navarra siguen suscitando rechazos unánimes.
Al igual que ayer lo hicieron los partidos vascos, todos los partidos democráticos de Navarra han suscrito hoy un manifiesto de repulsa contra tales amenazas terroristas. La construcción de la autovía Guipúzcoa-Navarra solucionará, entre otros problemas, situaciones de intenso tráfico como las del puerto de Azpiroz, al que corresponden estas imágenes grabadas hoy. Las obras de la autovía se efectúan con normalidad en la zona navarra, entre Leiza y Lecumberri, mientras que en Guipúzcoa los trabajos no comenzarán hasta que se conozca un estudio del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Todas las fuerzas democráticas de la Comunidad Foral de Navarra, al igual que ayer lo hicieron los partidos vascos, han expresado su rechazo a las amenazas de ETA y a la participación en debates con Herri Batasuna, en tanto esta coalición no condene la actitud de la banda terrorista. El problema es que probablemente nada tiene que ver los argumentos de ETA con esta obra pública que todo el mundo reconoce como necesaria. ETA se ha quedado prácticamente sin ningún argumento para seguir matando. Busca un argumento, una excusa falsa, bajo una demostración de sensibilidad ecologista que, por cierto, es la organización que menos puede tener porque no respeta la fundamental de las vidas, que es la humana. El presidente del Gobierno Vasco, José Antonio Ardanza, ha señalado que los simpatizantes de HB deben ser conscientes que con su voto amparan las amenazas de ETA. Pero hay una fórmula muy sencilla por parte de Herri Batasuna si no quiere ser corresponsable de las amenazas de ETA, y es sencillamente que se desvincule de esas amenazas y que plantee con claridad si está de acuerdo o no está de acuerdo con estos métodos de ETA. Diplomáticos de Argentina y del Reino Unido han iniciado en Madrid conversaciones encaminadas a reanudar las relaciones entre ambos países, interrumpidas a raíz de la guerra de las Malvinas. Al finalizar esta primera jornada de conversaciones, las dos partes han destacado el ambiente positivo en que se ha desarrollado la reunión. El punto de acuerdo más importante de la reunión de Madrid entre argentinos y británicos puede ser el que se refiere a la reanudación de las relaciones consulares. La normalización diplomática plena tendrá que esperar a otras reuniones. Para acercar las posiciones, Londres pide que Buenos Aires anule la declaración de guerra en vigor desde la Guerra de las Malvinas de 1982 y restablezca las comunicaciones marítimas y aéreas con el archipiélago. Por su parte, Argentina espera que Gran Bretaña reduzca su presencia militar en el Atlántico Sur y anule la zona de exclusión marítima de 150 millas en torno a las Malvinas. Medios diplomáticos británicos, citados hoy por el diario Times de Londres, aseguran que Gran Bretaña no va a aceptar la reducción militar, lo que puede poner en peligro el acercamiento entre los dos países. Las dos delegaciones no facilitarán información de lo tratado hasta que concluya el encuentro, posiblemente mañana por la tarde. También Egipto y Libia parecen empeñados en restablecer unas relaciones diplomáticas que quedaron rotas hace 12 años. Con el propósito de reconciliarse, los máximos dirigentes de ambos países, el egipcio Mubarak y el libio Gaddafi, se han reunido ayer y hoy después de 16 años de ausencia de contactos al más alto nivel. Los máximos dirigentes de Egipto y Libia han vuelto a reunirse hoy tras 16 años de enfrentamientos en la ciudad libia de Tobruk, a unos 200 kilómetros de la frontera egipcia. En su entrevista, los dos mandatarios han hablado sobre posibles tratados bilaterales en agricultura y comercio, así como sobre el tema palestino y la guerra civil en Líbano. Un resultado concreto es que a partir de ahora, libios y egipcios podrán cruzar sus fronteras comunes con el único requisito de presentar el carnet de identidad. Fuentes egipcias han declarado que los dos países están iniciando un nuevo capítulo en su historia. Mubarak y Gaddafi han intercambiado frases de amistad y al término de sus conversaciones han confirmado su reconciliación después de 12 años de ruptura. Gaddafi ha ofrecido a Mubarak, primero en una jaima y luego en un hotel de 5 estrellas, una acogida calurosa y solemne para subrayar sus deseos de normalizar las relaciones conflictivas de la última década entre los dos países. Todavía continúan ingresados 10 de los 11 heridos en el incendio de un almacén pirotécnico clandestino que esta tarde se ha producido en Tarrasa, Barcelona. En el hospital del Valle de Hebrón se encuentran 3 heridos en estado muy grave, entre ellos el propietario del almacén con el 80% del cuerpo quemado. Según el ayuntamiento de Tarrasa, el taller no disponía de ningún tipo de licencia municipal. La explosión se ha producido a las 6:15 de la tarde por causas que aún se desconocen. Como consecuencia de la deflagración, se ha incendiado el inmueble de la calle de la Luna de Tarrasa, en el garaje del cual se encontraba el almacén pirotécnico, que carecía de permisos legales.
En un primer momento, el intenso humo y la dificultad para acceder al edificio han hecho pensar en la posibilidad que hubiera algún muerto entre los escombros. Finalmente, el balance de la explosión es de 11 heridos, 3 de los cuales en estado muy grave, permanecen en la unidad de quemados del Hospital de la Vall d'Hebron, en Barcelona. Los 8 restantes ingresaron a media tarde en la Mutua de Terrassa, con pronósticos de diversa consideración. En la extinción del incendio han participado 11 vehículos y 40 hombres del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat. Los bomberos han manifestado que, a pesar de la importancia del incendio, no hay peligro de derrumbamiento del edificio. En cuanto a la predicción meteorológica, hay que destacar el ligero descenso de las temperaturas ocasionado por la presencia de un frente frío, que comenzará a visitarnos por Galicia y que esta madrugada traerá lluvias a la mitad occidental de la península. No obstante, esas posibles lluvias del noroeste no serán el principio del fin de la sequía. Vendrán producidas por la presencia de este frente frío que en el transcurso de la jornada quizás barrerá el tercio superior. En el resto habrá alternancia entre nubes y claros, quizás durante la madrugada, como decíamos, todavía algunas precipitaciones moderadas o moderadamente fuertes, siguiendo esta trayectoria, es decir, desde el suroeste hasta el noreste, y ya durante el día escaso riesgo de chubascos en todas esas zonas. Las temperaturas tienden a descender, pero de una manera no demasiado llamativa. Sepamos ahora qué número ha resultado ganador en el sorteo de la 11 de esta noche y cómo se reparten los premios del Bono Loto de hoy martes. En el sorteo del Bono Loto celebrado esta mañana ha aparecido un único acertante de la máxima categoría, que cobrará más de 20 millones de pesetas. Los de segunda percibirán alrededor de 8 millones y los de tercera más de 120.000 pesetas. Por último, los de cuarta y quinta categorías recibirán unas 3.000 y 200 pesetas respectivamente. Y en el sorteo de la 11 celebrado esta noche, ha resultado premiado con 2 millones y medio por cupón el número 48.207, 48207. A últimas horas de esta noche se ha conocido la resolución de la Junta Electoral Central sobre el vídeo de propaganda electoral del PSOE, cuyo contenido había sido denunciado por la oposición. La Junta Electoral estima que ese vídeo no vulnera ningún principio electoral y que la aparición del rey en el mismo no implica utilización ni apropiación partidista de la figura del monarca. La resolución de la Junta Electoral también indica que en el vídeo, no hay apropiación indebida de símbolos o instituciones del Estado que, conforme a la Constitución, se hallan por encima de las diversas opciones partidistas. Tras esta información de última hora, damos paso a otras noticias del día que merecen ser recordadas. Más de 275.000 agricultores y ganaderos venderán este año sus productos a los industriales mediante contratos agrarios, fórmula que asegura de antemano los ingresos de los productores y el abastecimiento de las industrias y evita las guerras de precios. El último informe económico de la comunidad recomienda a España que controle la inflación y reanude el diálogo social, a la vez que propone también un recorte de los subsidios a las empresas para aumentar los gastos sociales. El Banco Hispanoamericano ha firmado un acuerdo con el Commerzbank de Alemania Federal por el que adquiere el 5% del banco alemán y comienza con él un programa de cooperación como alternativa a la competencia de la Europa sin fronteras. En París han sido juzgados los presuntos miembros de ETA Ignacio Pujana y Roberto Martínez, detenidos hace casi 2 años en el País Vasco francés, para quienes el fiscal ha pedido penas de 7 y 5 años de cárcel respectivamente por su supuesta vinculación con la banda terrorista, lo que ha sido negado por los 2 procesados. Mijaíl Gorbachev ha intervenido por sorpresa ante el Soviet Supremo de la Unión Soviética, donde ha decidido investigar el presunto intento de asesinato del líder progresista Boris Yeltsin, quien ha denunciado que unos desconocidos le tiraron a un río tras haberle encapuchado. La Organización para la Liberación de Palestina, por medio de sus representantes en Bagdad, ha declarado que la OLP solo aceptará conversaciones sobre el plan de paz del gobierno israelí si el Consejo de Seguridad de la ONU participa en ellas. Según ha declarado Walter Sisulu con ocasión de la primera entrevista concedida tras su liberación, el líder negro sudafricano Nelson Mandela abandonará la prisión cuando él mismo lo decida y no cuando las autoridades de Pretoria dispongan su liberación.
La defensa de los derechos de los consumidores preocupa ya tanto a los españoles como los problemas de la salud, la vivienda o la enseñanza, aunque la mayoría de los consumidores no sabe a dónde ir a informarse y reclamar, según se desprende de la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Consumo. Hasta el próximo domingo permanecerá abierto al público en la Casa de Campo de Madrid el tercer Salón Internacional de la Innovación y la Tecnología, Tecnova 89, que este año presenta como novedades la primera maqueta del satélite español Hispasat, el nuevo diseño del tren de alta velocidad o el camión del futuro. Esta noche se ha presentado en Barcelona El Rey del Mambo, del director valenciano Carles Mira. En clave de humor y erotismo, la película nos cuenta la historia de unas mujeres con poder social y político que se han olvidado del sexo y quieren recuperar el tiempo perdido. Autor de películas como Que nos quiten lo bailao o Con el culo al aire, el director valenciano Carles Mira ha contado para el guión de su sexto largometraje con la colaboración de la periodista y escritora Maruja Torres. Fruto de su trabajo en común es esta historia transgresora sobre una especie de ángel negro del sexo que enamora locamente a las dos protagonistas, interpretadas por Charo López y Maui Mira. Para su director, El Rey del Mambo incide en la línea de un cine de intenciones muy populistas que ha caracterizado hasta el momento su carrera. La propuesta de la película es exactamente eso, ¿no? Un grupo de mujeres, concretamente en el poder, que en un momento determinado de su vida reciben esa tentación carnal y es un poco, bueno, pues la dialéctica entre la erótica del poder y la erótica de la carne. ¿Qué tiene salida especial? ¡Hombre! Las proporciones, muy proporcionado. Para interpretar al seductor hombre objeto particularmente dotado de las mayores virtudes, Mira realizó numerosas pruebas hasta dar con el actor y modelo norteamericano Kelvin Garvan. A ver si va a ser él. Mucha gente me preguntan, pero ¿qué tal Charo López? ¿Qué tal? ¿Cómo lo? Charo López, una mujer guapísima. Sí, es la verdad, pero trabajé como un profesional. José Luis López Vázquez y Pedro Díez del Corral completan el reparto de este filme que pretende romper algunos esquemas relativos al sexo. ¿Tiene usted problemas con Saura? ¿Qué tengo yo que ver con Saura? Hoy se ha clausurado en París una de las mayores exposiciones de arte que se celebran en Europa. La Feria Internacional de Arte Contemporáneo, la FIAC, ha reunido durante una semana a las principales galerías de todo el mundo y la han visitado más de 130.000 personas. Alemania, país al que este año ha estado dedicada la feria, la edición anterior fue a España, ha destacado como uno de los mercados más fuertes de arte en Europa. La FIAC es una gran feria de muestras del arte, algo horrible para quienes necesitan un cierto ambiente al contemplar la pintura o la escultura. 15.000 metros cuadrados que se convierten en la bolsa de las galerías de todo el mundo. El año pasado España fue el país invitado. Este año lo ha sido la República Federal Alemana, que ha demostrado que es la primera potencia económica europea también en materia de arte. Son juguetes porque para serlos se fabricaron, pero como ustedes están viendo, son mucho más, nos atreveríamos a decir, que auténticas obras de arte. Quizá no podía ser de otra manera, habiendo salido de los talleres artesanos de Japón, un pueblo donde la delicadeza es consustancial a casi todas sus tradiciones. La exposición de muñecas que hoy se ha inaugurado en Madrid muestra piezas de todas las épocas y todos los estilos. Con una tradición de casi 5.000 años construyendo muñecas, los japoneses han hecho de estos objetos un arte. No solo las han recreado en los más diferentes materiales y estilos, sino que las han integrado en el ritual de la vida familiar. Así, entre las 70 piezas que se exhiben en el Centro Cultural Galileo, se puede ver al luchador de sumo, al samurái con una gran copa de sake o un grupo de figuras jugando al kotoro, uno de los juegos favoritos de los niños japoneses. Pero las muñecas no solo reproducen las costumbres del Japón, sino que crean a su alrededor una tradición propia, con la celebración de la fiesta de las muñecas para las niñas, el Hina Matsuri, y la fiesta de los niños, el Tango no Seku,
Ese día las familias exponen preciosas muñecas con las que expresan sus deseos de felicidad y salud para sus hijos. Para la creación de la serena expresión que reflejan estas muñecas, los artesanos japoneses utilizan madera, papel o barro, de un rico colorido que se completa con la suntuosidad de unos trajes en los que la seda es un elemento habitual, unas pequeñas obras de arte que son mucho más que juguetes. Una auténtica delicia estos pequeños objetos japoneses llenos de ternura. Ellos nos han despedido hoy. Si desean continuar informados, ya saben que cada hora pueden hacerlo sintonizando Radio Nacional o mañana a las 8 en el informativo Buenos Días de Televisión Española. De las noticias deportivas más destacadas de la jornada les habla ahora Jesús Álvarez. Nosotros hemos terminado. Les deseamos una buena noche y un feliz descanso. Hasta mañana. Señoras y señores, las competiciones europeas futbolísticas vuelven mañana a escena con la participación de 5 equipos españoles que defenderán sus posibilidades en las diferentes categorías en que participan. Sin duda, el partido que más interés ha despertado es el que enfrentará al Milán y al Real Madrid en la Copa de Europa, cuando todavía no hace mucho tiempo que estos dos equipos se vieron las caras en esta misma competición, aunque en circunstancias bien diferentes. Con la baja segura del holandés Gullit en las filas milanesas y la todavía no confirmada de Butragueño en las del Real Madrid, el Estadio San Siro de la capital milanesa se vestirá de gala mañana para presenciar este duelo en la cumbre futbolística que llega por mor del sorteo en la segunda eliminatoria europea. Otra vez Milán. Otra vez los dos grandes del fútbol europeo frente a frente. El aspirante contra el campeón que lo es por tercera vez. Una ciudad absolutamente en obras y con una circulación endemoniada se prepara para recibir una edición renovada de la lucha entre dos plantillas que se conocen de sobra. El remozado y todavía en obras San Siro va a tener ocupadas todas las localidades. 300 millones de pesetas es la recaudación en taquilla. El Milán es una máquina de hacer dinero. En esta tienda, donde se vende cualquier tipo de recuerdo rosonero, se da por segura la victoria italiana. En cambio, jugadores como Gullit, que no intervendrá mañana, son más precavidos. Podemos hacer una partida bellísima. Será un partido bellísimo, un duelo entre gigantes. Si logramos convencernos de que vamos a ganar el partido, podemos obtener un buen resultado. En Milanello ha habido hoy entrenamiento secretísimo y visita del presidente. El búnker del campeón de Europa, situado en la provincia de Varese, es el lugar donde Arrigo Sacchi traza su obra en la que trabaja desde hace solo 2 años. Su capitán, Baresi, no ve nada claro el enfrentamiento con el Madrid. Sicuramente un'altra partita, dobbiamo dimenticare il 5-0 dell'anno scorso. Naturalmente es otro partido y debemos olvidar el 5-0 del año pasado. Es otro Milán, otro Real Madrid, otro encuentro y sin duda vamos a tener que realizar un gran partido para vencer al Real. El Madrid ha trabajado hoy en serio. Ha tenido 2 entrenamientos. El matinal, en un mal campo, a 1:30 del hotel de concentración. Mala hierba y poco aire puro porque la vecindad con el aeropuerto de Linate provocaba humos y ruido. A John Tosac se le ha venido encima la eliminatoria. El Real le contrató para ganar la Copa de Europa, ese título que persiguen los blancos desde hace 24 años. Y el galés se encuentra en octavos de final con la dura prueba del Milán nada más llegar al Madrid. Por la noche, a la hora del encuentro, última ocasión para ensayar el partido. Pero queda por saber aún si Butragueño podrá ayudar. La lesión del tobillo no está curada del todo. No, descartado todavía no está. Hasta mañana no lo vamos a saber. Vamos a ver cómo se encuentra cuando se levante mañana por la mañana y en una conversación que tendrá el jugador con el entrenador veremos si está en condiciones de jugar o de no jugar. 6 meses ha sido poco tiempo para olvidar el 5-0 de la noche negra de los blancos.
La herida, todavía sin cicatrizar, podría cerrarse de golpe en solo 180 minutos. Aquí en San Siro, el Madrid jugará mañana contra el Milán, contra aquel resultado y quizá sin Butragueño. En la Recopa de Europa también el sorteo determinó un temprano Anderlecht-Barcelona que parece llegar en un buen momento para el conjunto español una vez superado el mal comienzo liguero. En esta misma competición, el Valladolid, que abre cronológicamente la participación española en esta ronda, se enfrentará en el nuevo Zorrilla al Jute Gardens de Suecia. Esta mañana el Barcelona realizó una sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva del Anderlecht en medio de una gran expectación. Cruyff no dejó entrever nada sobre el equipo inicial, pero todo parece indicar que Alexanco volverá al equipo en lugar de Milla. El resto de la alineación azulgrana será la misma que se enfrentó el pasado sábado al Rayo Vallecano. Sin duda, el gran acaparador del público y de los medios informativos es el holandés Ronald Koeman. Partido contra Anderlecht, siempre muy importante y yo creo que dos equipos muy bien. Los belgas también realizaron su última sesión preparatoria esta mañana. Para el técnico de Moss hay dos dudas que no ha querido despejar: si podrá contar o no con el libero Koeman y con el centrocampista Musonda. El equipo belga encabeza la clasificación de la liga de su país, invicto, máximo realizador y únicamente ha encajado tres goles. Pero una de sus máximas figuras del equipo es el exjugador del Real Madrid, el yugoslavo Janković. Para mí es una final antes de final y a Barcelona con nosotros y Sampdoria es más fuerte en esta Recopa. Al mediodía, rueda de prensa de Cruyff para los medios informativos españoles. Al margen de censurar las críticas que le surgieron tras los resultados y algunas alineaciones sorprendentes, dejó claro cuál es la postura de su equipo para el encuentro de mañana. Si nosotros queremos marcar dos goles y logramos de marcar los dos goles, después hay que ver cuántos han marcado ellos. Puede ser uno, puede ser tres. Bueno, ganando 2-1, perfecto. Perdiendo 3-2, tampoco nos está mal. Entonces, esas decisiones creo que, si vas con miedo, sí. A ver, 0-0, no sé qué, no. Perdiendo 1-0 es peor que 3-2. El Real Valladolid de Josip Skoblar ha celebrado este mediodía en el Nuevo Zorrilla su último entrenamiento antes de afrontar mañana, a partir de las 4 de la tarde, el encuentro de ida en su eliminatoria con el Jules Garden de Suecia. La victoria el pasado domingo sobre el Atlético de Madrid ha elevado la moral de los blanquivioletas, que presentarán una formación más ofensiva que la habitual de la Liga. El capitán Minguella, ausente por sanción el pasado domingo, retorna al equipo, en el que Skoblar dará entrada a un tercer delantero que acompañe a Peña y Jankovic. El temprano horario del encuentro, obligado a causa de la transmisión televisiva, hace temer a los de Pucela el insuficiente apoyo de su afición. Creo que va a influir, de una forma en este aspecto creo que negativa para el equipo en cuanto al rendimiento, porque de todos he sabido que la afición, el calor de la afición se transmite sobre todo en el carácter nuestro latino de una manera pues importante. Entonces creo que esto nos va a perjudicar. Los suecos del Jules Gardens, que se encuentran concentrados desde ayer en Tordesillas, han entrenado hoy en el Estadio Zorrilla a la misma hora en que se disputará mañana el encuentro. El Jules Gardens, quinto esta temporada en la Liga Sueca, cuenta con un único internacional, Fjällström, y un extranjero, el británico Galloway. En sus filas figura también el centrocampista Martinsson, que militó hace algunas temporadas en el Castellón. Un buen resultado para nosotros es primera para marcar un gol y no perder. Un empate es un buen resultado para nosotros. Por último, en la Copa de la UEFA, el Zaragoza y el Valencia tendrán sendos rivales de prestigio, dos campeones de Europa en su caminar en esta categoría, que a diferencia de la Copa de Europa y Recopa vivirá su jornada de 16avos de final. El equipo aragonés enfrentará al Hamburgo alemán en terreno zaragocista, mientras que los valencianistas están en Oporto para medirse al titular de aquella ciudad portuguesa. El Real Zaragoza terminaba de completar su preparación en el escenario del encuentro esta mañana. La plantilla está en perfecto estado físico y con el conocimiento suficiente del contrario y de lo que han de hacer en el encuentro de Zaragoza. Me imagino que nos dejarán pocos huecos, tendremos que buscarlos durante el partido. Hay que intentar marcar todo lo posible y sobre todo es fundamental que no nos marquen. También el que nosotros metamos algún gol, ¿no? Irnos para allá con algún gol. Pero lo fundamental es que no nos metan gol, que vayamos con la puerta a cero y sigamos pues 0-0 tranquilo, todavía nos queda otro partido. Pero lo importante es que no nos hagan gol. El pensamiento generalizado es que la eliminatoria ha de llegar a los 180 minutos como mínimo. Fútbol alemán es fútbol de constancia, de 180 minutos en este caso. Y por eso yo creo que muy difícil que se resuelva aquí. Pero en ese cómputo total, el técnico del Zaragoza es optimista.
Soy optimista porque creo que nuestra técnica, nuestra habilidad, sí, cumplimos otras partes de fútbol que también es importante ahora defender. Yo creo que tenemos ventaja. El Hamburgo sin Jacobs lesionado entrenaba a últimas horas de la tarde. Al igual que Antic, el alemán Reimann oculta su once inicial. En cualquier caso, Antic conoce sus puntos más fuertes. Centrocampo, sin una duda, y un jugador, sobre todo delantera, es polaco Furtok. Un jugador que tiene calidad, que no para correr 90 minutos buscando desmarque. Y luego, pues sí, tiene altura en balón parado, donde número 5 o 4, Balvans y Beiskofer, son jugadores que pueden crear problemas. Como les hemos venido informando, Televisión Española les ofrecerá a partir de las 15:45 el programa Europa en Juego, en el que se ofrecerán en directo las transmisiones de los encuentros Valladolid-Jugarden de la Recopa a partir de las 4, el Zaragoza-Hamburgo de la Copa de la UEFA a las 6 y finalmente, correspondiente a la Copa de Europa desde San Siro, el Milán-Real Madrid a las 20:30. Sin duda, una tarde para el deleite de los aficionados al fútbol que esperamos tenga un reflejo favorable en los marcadores para los conjuntos españoles al término de la jornada. Como anticipo precisamente a la jornada de mañana, hoy se han jugado ya 4 encuentros, 2 de la Recopa y otros 2 de la Copa de la UEFA, que han finalizado con los siguientes marcadores. En Recopa, Borussia de Dortmund 1, Sampdoria de Italia 1, Mónaco 0, Dinamo de Berlín 0. Y en la Copa de la UEFA, First de Viena 2, Olympiacos de Grecia 2, Royal Amberes 4, Dundee United de Escocia 0. El Real Madrid y el Barcelona han disputado esta noche su primer compromiso liguero de la temporada, por lo que al baloncesto se refiere, en partido que se ha jugado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El resultado final del encuentro ha sido de Real Madrid 91, Barcelona 78. También se han jugado encuentros correspondientes a la Copa del Rey, partidos de vuelta de octavos de final, que han registrado los siguientes tanteadores: Ran Juventud 93, Caja Bilbao 83. Balbi Girona 91, Caja de San Fernando 81, Pamesa Valencia 83, CAI de Zaragoza 72, Mayoral Maristas 90, Taugrés 96, Estudiantes 80, Grupo IFA 86, Dick Breogán 82, Caja de Ronda 83. Han visto en rótulo de blanco los encuentros, los conjuntos clasificados para los cuartos de final de esta competición de la Copa del Rey, que son el Real Madrid-Barcelona, el Juventud, el Balbi Girona, el CAI, Taugrés, Grupo IFA y el Dick Breogán. Bien, y vamos a ir, nos quedaba hablarles de un partido de los de las competiciones europeas que se disputará mañana. Habíamos dejado en el tintero el encuentro Oporto-Valencia. Vamos a ver ahora ese anticipo de lo que será este partido mañana. Con 2 importantes bajas, afronta el Valencia su compromiso europeo de mañana en el Estadio das Antas, frente a un Oporto que marcha en segunda posición de la Liga de su país y que busca volver a ser aquel equipo que fue capaz de proclamarse campeón de Europa. A la ausencia de Quique Sánchez,